¿Qué tal, amigos? Soy Daniel de Alitus. En esta ocasión les estoy presentando este video titulado 9 perros que han cambiado a lo largo de 100 años. Vamos a verlo. El aspecto físico de las razas de los perros más populares ha cambiado a lo largo del último centenario. Entre el afán de los criadores de una supuesta mejora y la competición por lograr al mejor ejemplar, han creado unos perros verdaderamente diferentes a los de hace 100 años. Las distintas mezclas de razas han traído consigo bastantes problemas de salud a estos perros. Por lo tanto, es casi imposible que sean unos animales completamente sanos, debido a todas las alteraciones que han sufrido desde 1915. En el número 9 está Boxer. Con una cara más chata y apuntada hacia arriba, estos perros sufren por problemas respiratorios y calentamiento excesivo durante las corridas. Actualmente es el que tiene más reportes de muertes por cáncer, más que ninguna otra especie. En el número 8 está Bulldog inglés. Lo han clasificado como el animal con más enfermedades, más que cualquier otro perro. Una encuesta realizada en 2004 por el Kennel Club afirmó que mueren en una edad promedio de 6.25 años. Sus proporciones físicas le dificultan el apareamiento y no pueden dar a luz sin intervención médica. En el número 7 está Pastor alemán. Antes era más alto y atlético, de tamaño mediano y con un peso de 25 kilogramos. Ahora estos ejemplares son más fornidos y achaparrados de sus patas traseras. En el número 6 está Pug. Este perro de compañía ha sufrido pocas pero significativas modificaciones que han afectado a su salud. Este perro sufre de presión arterial alta, problemas cardíacos, baja oxigenación, dificultad para respirar y la deformación de su cola enroscada, que en los casos más graves conduce a la parálisis. En el número 5 está San Bernardo. Un perro ideado para los trabajos agrarios, que ha sido modificado para su exhibición, llegando a ser un can de caza. El exceso de pelo aumenta su temperatura corporal y sufren de enfermedades como la parálisis de Stuttgart, hemofilia, osteosarcoma y afaquía. En el número 4 está Basset Hound. El tamaño de su cuerpo y de sus patas se redujeron. Tiene exceso de piel, problemas en las vértebras, ojos caídos y orejas excesivamente grandes. En el número 3 está Bull Terrier. Este perro en un principio fue creado para ser un atleta. Hoy es más de exhibición. Tienen varias mutaciones en el cráneo y su abdomen se engrosó. Además, adquirió una serie de enfermedades como unos dientes supernumerarios. En el número 2 está Dachshund. Contaba con un cuello proporcional a su talla y sus piernas eran funcionales. Hoy, su pecho sobresale hacia adelante, su cuello y su espalda han sido alargadas y las piernas delanteras se acortaron de modo que el espacio con el suelo es mínimo. Y en el número 1 está Saluki. El Saluki se originó en el Medio Oriente, donde fue empleado por miles de años como galgo de caza. Con los años, estos canes sufren por deformaciones óseas en sus patas debido a lo largo de su osamenta. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides regalarme pulgar arriba. Suscríbete para que sigamos en contacto. Recuerda que soy Daniel de Alitus. Hasta pronto.